Entonces ahora vamos a oír a Emir Sader, que ha cambiado el título de la ponencia. Emir, ¿cómo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, pero mucho más que la invitación, por la extraordinaria calidad de este evento. Gracias a Heraclio, gracias a Gabriel, gracias a IEPRI, a Universidad Nacional de Colombia. Espero que hayamos partido de la mejor manera posible el ciclo de conferencias, debates sobre el Bicentenario. Que esto sea un nivel de debate que ponga la referencia para todos los posteriores. Tenemos que partir con una acumulación inicial extraordinaria para seguir adelante. Vengo a hablar acomplejado con dos complejos. Primero, no soy historiador, no tengo el don de la investigación, del rigor, más bien me valgo de los historiadores para intentar sacar conclusiones políticas. Segundo, yo soy de un país que no tuvo guerras de independencia, un país donde la palabra bicentenario no significa absolutamente nada. Entonces quiero recoger algunas consecuencias de lo que son los impactos del colonialismo. Por el tiempo voy a leer, pero el primer punto no lo voy a discutir ahora, pero creo esencial. El primer punto se refiere en el texto a una afirmación histórica, clásica, crucial de Lenin en el momento de la victoria de la Revolución Soviética, cuando Lenin decía algo más o menos así: es mucho más fácil tomar el poder en la Rusia retrasada, pero es mucho más difícil construir el socialismo. Es decir, apuntaba para un elemento marcante de la historia contemporánea, la disociación entre la facilidad mayor o las mejores posibilidades de toma del poder en un país más retrasado, pero la disociación respecto a las condiciones materiales, culturales, sociales de construcción del socialismo. Creo que es una afirmación contemporánea que cruzó toda la existencia de la Revolución Soviética, a lo mejor la condenó al fracaso, y sigue vigente en los regímenes socialistas contemporáneos y en aquellos gobiernos latinoamericanos que se proponen a construir alternativas al neoliberalismo. No lo voy a tocar el tema porque tuve que escoger una parte. La segunda y la tercera parte. La segunda, con perdón de ustedes, se refiere a mi país. No porque sea mi país, sino porque significativamente es un país que no tuvo guerras de independencia. Entonces, pensar qué significa eso, qué tipo de legado significa eso. Yo leo el texto. Este seminario no podría realizarse en Brasil. O, para ser realizado, tendría que ser precedido de una larga explicación de su significado. De hecho, se va a conmemorar en 2022 el bicentenario de la independencia brasileña, pero muy probablemente sin ningún vínculo con los procesos de independencia de los otros países latinoamericanos. Si se hiciera una encuesta entre periodistas, profesores universitarios, políticos y otros supuestos formadores de opinión en Brasil sobre lo que suscita la palabra bicentenario, el silencio será la reacción más probable. Nunca en Brasil hemos aprendido sobre Ayacucho, palabra que solo fue incorporada durante un cierto tiempo a los noticieros de prensa, cuando la región era caracterizada como aquella de origen de Sendero Luminoso. La batalla de Ayacucho no existe en los cursos de historia de Brasil, así como son nombres lejanos o desconocidos los de Artigas, Hidalgo, O'Higgins, San Martín, Sucre, entre otros, más bien asimilados a plazas o avenidas que a personajes centrales de la historia latinoamericana. Bolívar frecuenta los noticieros por la reciente reivindicación de ese prócer de la independencia latinoamericana por algunos gobiernos de la región. Abreu y Lima, participante activo al lado de Bolívar de la lucha de independencia, nacido en Pernambuco, en el nordeste de Brasil, solo pasó a ser mencionado y de alguna forma conocido a partir de los discursos de Hugo Chávez, reverenciando su rol en las guerras de independencia junto a Bolívar. Pasó a partir de ahí a ser el nombre de una refinería construida en Pernambuco por Brasil y por Venezuela, a partir de una propuesta venezolana de reivindicación de un dirigente latinoamericano de la independencia
que no es conocido, no era conocido en Brasil. Raramente se asocia el hecho de que Brasil sea el país más desigual del continente, más desigual del mundo, a efectos de la colonización. A pesar de que nuestro historiador más importante, Caio Padre Júnior, tenga ese lugar exactamente porque definió que la historia brasileña sería ininteligible sin las determinaciones impuestas a nuestro país por la colonización y por la esclavitud, los dos pilares originales constitutivos de la formación social brasileña, cuyos efectos, como trataremos de recordar brevemente enseguida, siguen haciéndose sentir hasta hoy, entrado el sexto siglo desde la invasión de nuestros países por las potencias colonizadoras. Brasil fue, con Cuba y Puerto Rico, los países del continente que no han tenido guerras victoriosas de independencia a comienzos del siglo XIX. Para confirmar el peso de esos procesos, basta constatar que los dos países caribeños, Cuba y Puerto Rico, han tenido los dos destinos más radicalmente distintos en el continente. Uno se ha transformado en un país socialista, mientras que el otro es un Estado libre asociado, eufemismo para designar una semicolonia de Estados Unidos. Y Brasil, a su vez, sigue siendo el país más desigual de nuestro continente. ¿Por qué Brasil no tuvo guerra de independencia? ¿Qué es lo que lo sustituyó? ¿Qué consecuencias trajo para el destino futuro del país? La colonización portuguesa no ha representado para Brasil un destino distinto del de los países de colonización española. Brasil fue una colonia primaria exportadora, con su economía periodizada por los ciclos exportadores, pau-brasil, azúcar, oro, caucho, café. Las diferencias entre un país colonizado por Portugal y un colonizado por España dependieron básicamente del producto de exportación que le tocaba a cada país exportador, y no de la metrópolis colonizadora. A los dos pilares fundamentales sobre los cuales se asentó la inserción de Brasil en el mercado internacional, la colonización y la esclavitud, vino más tarde a sumarse un elemento diferenciador de que el hecho de que Brasil no tuviera guerras de independencia. Si los elementos diferenciadores entre los colonizadores españoles y portugueses no han implicado destinos distintos para los países colonizados, a partir del comienzo del siglo XIX, esas diferencias pasaron a contar. Brasil no es distinto de otros países porque habla portugués, sino por el destino diferenciado que se dio especialmente a partir de las invasiones napoleónicas de la península ibérica y las consecuencias para Brasil y el resto de América Latina. Ellas vinieron a partir de las guerras napoleónicas. Mientras España resistió heroicamente a la invasión, la corona portuguesa abandonó el país y se trasladó, huyó, si quieren, hacia Brasil. Se sabe cómo la derrota de España debilitó su dominación sobre los países del continente y cómo favoreció así la cadena de derrotas del imperio colonial. En Brasil se dio el efecto opuesto. La llegada de la familia real reforzó los lazos de dominación colonial sobre el país, en lugar de debilitarlos como en los otros países del continente. Ese viaje fue caracterizado por la historiografía tradicional como una gesta de carácter liberal, dadas las medidas tomadas por la corona ahora situada en su colonia mayor. La primera de las medidas era de hecho de carácter liberal, abertura de los puertos a las naciones amigas. En ese momento la decadencia portuguesa como potencia colonial ya había llevado a la subordinación de su economía y la brasileña a la inglesa. Como Portugal estaba ocupado por las tropas napoleónicas, caso no abrieran los puertos de Brasil a otras potencias, antes de todo a Inglaterra, la corona junto con Brasil se quedarían simplemente aislados del mundo. Se trató, por lo tanto, de una medida de sobrevivencia, no una medida ideológica de carácter liberal. Sin embargo, las peores consecuencias de ese traslado de la familia real a Brasil estaban todavía por darse y tendrían efectos profundos y prolongados en la historia de nuestro país. Se trata de que Brasil, en lugar de terminar con el colonialismo, con la guerra de independencia, tuvo un primer gran pacto de élite que permitió el paso del país de colonia, no a república, sino a la monarquía, dirigida simplemente por el hijo del monarca portugués. No podría haber más claro ejemplo de lo que Gramsci llamaría transformismo, de un cambio de forma para mantener las mismas relaciones de poder. El emperador colocó la corona en la cabeza de su hijo y pronunció palabras profundamente ofensivas a los brasileños, que sin embargo nosotros repetimos en la escuela sin darnos cuenta de su significado. La frase, mi hijo,
ponga la corona en su cabeza antes que algún aventurero lo haga. Los aventureros éramos nosotros, los brasileños. El gesto se dirige a impedir que surgiera un nuevo Tiradentes, que había organizado un movimiento independentista algunas décadas antes, o para que no surgiera en Brasil aventureros como Bolívar, San Martín, O'Higgins, Artigas, Sucre, Abreu y Lima. Esa transición tendría profundas consecuencias sobre la historia inmediata y futura de Brasil. En primer lugar, como fue mencionado, no pasamos de colonia a república, sino de colonia a monarquía, umbilicalmente vinculada a la corona portuguesa. En segundo lugar, hecho de gravísimas consecuencias, no se terminó la esclavitud, como ocurrió en otros países del continente, con las guerras de independencia. La esclavitud solo fue abolida más de 6 décadas más tarde, haciendo de Brasil el país que más tarde terminó con la esclavitud, en 1888. Esas décadas no pasaron en vano para las relaciones sociales en el campo brasileño. En 1850 se promueve la Ley de Tierras, que legaliza la posesión de todas las tierras del país. Tierras que en gran parte habían sido grilladas, como se las conoce allá, es decir, tierras legalizadas con documentos forjados, escritos como si dieran la posesión de la tierra a un terrateniente desde hacía mucho tiempo, documentos dejados en un cajón cerrado bajo los efectos de los excrementos del grillo, que pasan a parecer un documento antiguo. No faltaban jueces para legalizar esa operación, que hizo con que cuando, casi 4 décadas después, se terminara oficialmente la esclavitud, los negros no tuvieran tierras a su disposición. Se transformaron en hombres libres, hombres nudos, como los llamaba también Marx, sin acceso a la tierra. Los negros se transformarían automáticamente en hombres pobres, despojados de tierra. Seguirían en el campo, sometidos a condiciones de explotación prácticamente similares a las de la esclavitud, o emigrarían para ser marginales en las ciudades. De esa manera, en Brasil, la cuestión colonial, sumada a la cuestión de la esclavitud, ha constituido la cuestión agraria en Brasil, con el poder correspondiente a los terratenientes, que fueron, junto con la burguesía comercial, los sectores hegemónicos del bloque en el poder prácticamente a lo largo de todo el periodo colonial, que tuvo continuidad durante la monarquía, llegando hasta el periodo republicano. Mientras las revoluciones de independencia en otros países han expulsado a los colonizadores como invasores de nuestros territorios, mientras esos procesos se han dado mediante alianzas de países del continente, reafirmando que todos estaban sometidos a las mismas condiciones de explotación colonial y tenían el mismo enemigo, mientras que en Brasil nada de eso se ha dado. La colonización se terminó con un pacto entre lo viejo y lo nuevo. No representó la derrota y la expulsión de los colonizadores, escondiendo el carácter que tuvo ese periodo de 4 siglos en Brasil. La más importante transformación de la historia brasileña hasta aquí, la llamada Revolución de 1930, dirigida por Getúlio Vargas, dejó intocada la estructura de la tierra. Los trabajadores de la ciudad, pequeña minoría de la fuerza de trabajo, han logrado el derecho a la sindicalización, se organizó el Ministerio de Trabajo, se constituyó la Previdencia Social, pero ninguno de esos derechos fue extendido al campo, donde vivía y trabajaba la gran mayoría de los trabajadores. El gobierno incentivó fuertemente la industrialización, desplazando la hegemonía de los terratenientes, pero sin afectar la estructura de la tierra, siguiendo Brasil sin tener una reforma agraria. El elemento más importante para explicar por qué Brasil se ha transformado en el país más desigual del continente más desigual, aún con las mejoras en el gobierno Lula, cuando por primera vez disminuye la desigualdad, la estructura agraria y sus efectos sobre el conjunto de la formación social brasileña, una inmensa herencia de la colonización. Más recién, otro efecto de nunca se haber hecho reforma agraria en Brasil afecta al país. A partir de la década pasada, una brutal modernización conservadora que transforma los grandes latifundios en inmensas propiedades productoras y exportadoras de soja con transgénicos, desplazando el tema de la reforma agraria. Era un tema de la ocupación de tierras improductivas. Ahora frente a tierras productivas, pero de efectos brutalmente negativos sobre el conjunto de la economía y de la estructura de clases en Brasil. Brasil se ha construido así como un país sin pasado, sin memoria, sin guerras de independencia, de que la ausencia de la gesta de independencia es un momento determinante. Bicentenario de un olvido, de una no independencia, de un acuerdo de élites, pagado duramente por el pueblo, en primer lugar por los negros brasileños.